frente, hunde el ombligo y respira profundo. Llena bien el pecho de aire y vacíalo. Okay. Comienza a sentir la fuerza en tus piernas, comienza a sentir el esfuerzo. Okay. Con la próxima exhalación, abre los brazos hacia los lados. Tu cadera también se abre, quedando paralela al borde lateral del mat. Mira por encima de la mano derecha hacia adelante. Estas posturas son las posturas del guerrero. Okay. Bien adecuado para una depresión. Respira un poco más profundo. Y ahora trata de bajar un poquito más la cadera hacia el piso. Muy bien. Inhalando, das un paso hacia adelante. Une palmas. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. ¿Okay? Siempre que trabajamos un lado, trabajamos el otro. Entonces, pie derecho ahora atrás. Dobla la rodilla izquierda. Pecho hacia el frente. Inhala, estira, brazos hacia arriba, mira hacia las manos o hacia el frente. Concéntrate en tu respiración. Vamos a rotar el pecho un poco más hacia el frente. Muy bien, Cristina. Siente la fuerza que tienes adentro, siéntela fluir, siente la energía revitalizándote. Exhalando, abre brazos. Mira por encima de la mano izquierda. Abre la cadera. Mantienes allí, respira profundo. Cuando respiramos, con cada inhalación, ten conciencia de que estás respirando energía vital, lo que se llama en sánscrito prana. Y eso es el mejor remedio para todos los males. Ahora, inhalando, damos un paso hacia el frente. Unimos palmas nuevamente. Toma una respiración profunda. Vamos ahora a realizar una última postura. Inhala, separa nuevamente el pie izquierdo hacia atrás. Abre los brazos hacia los lados, tus pies deben estar paralelos. Exhala, lleva las manos a la cintura. Abre el pecho, ambas piernas estiradas. Los pies apuntando hacia el lado. Inhalando, eleva el pecho hacia arriba. Ábrelo. Y exhala, inclínate hacia adelante. Deja las manos en la cintura esta vez, ¿ok? Sostén tu postura con las piernas. Deja colgar tu cabeza hacia abajo. Y ahí respiramos profundo. Siente como la sangre va a tu cabeza, oxigenando el cerebro. Respira profundo. Inténtalo en casa. Trata de no exigirte demasiado. Inhalando, ve subiendo despacio, vas levantando el pecho hacia arriba. Espalda recta, abre el pecho, mira el cielo o el techo, no hay problema. Exhala, mira hacia el frente. Abre los brazos con la inhalación y das un paso hacia el frente. Cierras. Mantente respirando en la parte alta de tu pecho. Y así vamos a ir terminando nuestra práctica de hoy en este estado de serenidad. ¿Okay? Recuerden, a través de la respiración podemos realmente controlar nuestras emociones y superar los estados depresivos. Entonces, respire siempre profundo. No importa que usted esté haciendo la práctica de yoga o esté en su carro o en su oficina o en su hogar. Siéntese, tome 10 respiraciones profundas, use toda la capacidad pulmonar y disfruta de los beneficios que le da la energía vital a través de la respiración. Tú sabes que es increíble, Pedro, yo estoy aprendiendo, pero en el caso de Melissa se escucha la respiración fuerte y ahí es que estás respirando perfecto y de aquí arriba, ¿verdad? Cierto, cierto. Se escucha alto. Sí, sí, la respiración va desarrollándose a través de la práctica y bueno, Melissa tiene ya una buena práctica que mostrarnos aquí. Muchas gracias, Melissa. Gracias a los dos. Un aplauso. Qué buena clase. De verdad los felicito. Gracias. Un beso. Gracias. Amigos, no se vayan porque en la próxima parte continuamos en armonía, en equilibrio, porque Antonella va a estar hablando sobre esas piernas, si las tiene cansaditas, cómo mejorar eso. Ya venimos con más de un momento diferente. No se vayan.
amigos, continuamos con más de Momento Diferente y estaban viendo una imagen, aquí está, se las voy a mostrar, pues de Meditación por la Paz de Caracas Namaskar, y tenemos con nosotros a Pedro Luis Otero, quien preside esta organización y además de eso es nuestro profesor de yoga. Bienvenido, Pedro. Gracias, Antonella. Y tenemos a Melisa Pereira, practicante de yoga, instructora también y gran amiga. Meli, bienvenida. Bueno, Pedro, hay un evento súper importante el domingo 21 a las 9 de la mañana en la Plaza Altamira, que tenemos que decirlo y yo dejo que usted sea el que lo explique. ¿Cómo no? Es en la Plaza Las Morochas de Altamira. Es la plaza, está diagonal a la Clínica Ávila, donde hay unos grandes árboles, ¿no? Es una meditación por la paz. Lo que se quiere es unir voluntades, unir conciencia y emanar esa energía a la conciencia colectiva y a la atmósfera para sanar los niveles de violencia que existen en la actualidad, de estrés. Entonces, bueno, están invitados a participar en la meditación. Cada quien puede ir, la meditación dura 3 horas, es de 9 a 12, pueden ir 15 minutos, 20, lo que quieran, sentarse, ahí van a ver unas instrucciones o pueden orar también. Todo es cuestión de juntar esa voluntad, Antonella. Sí, de verdad que les invito a que lo prueben porque te puedes reconectar, como hablábamos ayer en la reconexión, contigo mismo. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pedro? Bueno, vamos a trabajar hoy apertura del corazón. Okay. Bien. De repente están pensando ahí en su casa que vamos a abrirnos el corazón. No. Vamos a hacer yoga. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros en la vida, muchas veces cuando tenemos sufrimientos, tenemos dolores emocionales en cualquier momento de nuestra vida, eso se refleja en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros comenzamos a encorvar nuestra postura, comenzamos a cerrar los hombros, sí. Y eso es instintivo, eso es una reacción del cuerpo para protegerse del dolor, de las emociones, sobre todo en el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer en yoga? Vamos a trabajarlo desde el cuerpo, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco la apertura del pecho como manera de abrirnos al amor, abrirnos a los sentimientos de bondad, sin miedo, sin temores, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo desbloqueando nuestro cuerpo a través de ciertos movimientos. Perfecto. Okay. Bueno, vamos a comenzar para que mejoren esa postura y además trabajen ese corazón. Así es. Colocamos los pies juntos. Cierra los ojos. Une tus palmas. Toma una respiración profunda. Y comenzamos con nuestro saludo al sol. Inhala, estira brazos hacia arriba. Exhala, inclínate hacia adelante, llevando la frente hacia las piernas. En Uttanasana. Inhalando, levanta la mirada al frente. Este es el calentamiento que siempre hacemos. Exhalando, caminas hacia atrás. Recuerden, en su casa, el nivel 1 puede apoyar las rodillas. Exhalando, baja, flexionando codos. Inhala, eleva el pecho hacia arriba. Aquí comenzamos a abrir el corazón. Exhala, lleva la cadera hacia atrás. Estírate. Asegura que tu columna esté recta, derechita y estirada en la postura y mantén tu atención en respirar profundo. Mirada hacia las manos con la inhalación. Exhalando, camina hacia adelante, pies hacia las manos. Miras al frente, inhalando. Recuerden sincronizar respiración y movimiento. Exhalando, frente a las piernas. Inhala, subes. Estírate hacia arriba. Exhala, cierras. Inhalando, estiramos los brazos hacia arriba nuevamente. Abre el pecho todo el tiempo. Exhala, inclínate hacia adelante. Inhalando, levanta la mirada. Y vamos a llevar el pie izquierdo hacia atrás en una distancia amplia. Dobla tu rodilla derecha. El pie de atrás rota y se apoya. El talón. Inhalando, cruza dedos de las manos. Comienza a levantarte, abre el pecho hacia arriba y lleva los puños como si quisieras acercar tus puños hacia el talón izquierdo. Respira profundo. Mira al frente, inhala. Baja las manos, exhalando. Inhala, avanza el pie izquierdo hacia adelante. Abre el pecho. Exhala, frente hacia las piernas.
inhala, mira al frente. Y ahora va el otro pie, pie derecho hacia atrás. Rota el pie, apoya el talón. Inhala, levántate, cruza dedos de las manos, abre el pecho, hacia arriba. Ve llevando tus puños hacia el talón. Respira profundo. Siente la apertura en pecho y hombros. Inhala, mira al frente. Exhala, baja las manos hacia el piso. Sincroniza respiración y movimiento. Inhala, trae el pie hacia adelante. Abre el pecho. Exhala, frente hacia las piernas. Muy bien. Inhala, mira al frente nuevamente. Exhala, lleva el pie izquierdo atrás, corredor. Mantén el talón de atrás levantado. Ahora, desde allí mismo, baja la rodilla izquierda al piso, donde cae. Levántate, cruza dedos de las manos, detrás de la espalda, e inhalando, eleva el pecho hacia arriba nuevamente. Mantén el balance, respira profundo. Siente cómo tus hombros cada vez se van abriendo más, cómo el pecho va abriéndose, abriendo tu capacidad de amar. Inhala, mira al frente, apoya manos en el piso, exhalando. Inhala, trae el pie de atrás con un paso hacia adelante, miras al frente, abres el pecho, exhala, frente a las piernas. Inhala nuevamente, mira al frente y lleva el pie derecho atrás. Ahora vamos con el otro lado, exhala. Apoya la rodilla derecha en el piso. Cruza dedos de las manos detrás de la espalda. Inhala, abre pecho arriba, arquéate. Mantienes allí. Exhalas. Baja hacia adelante, manos hacia el piso. Inhala, trae el pie y derecho hacia adelante. Exhala, frente a piernas. Inhalando, subes, estira brazos hacia arriba. Sigue trabajando tu apertura. Y exhala, cierres. Estamos listos. Genial. Muchísimas gracias. Namasté, amigos. Namasté. Mucho amor y mucha paz. Al regreso más de un momento diferente, Pedro. Un beso. Gracias. Meli, el 21, meditación por la paz. Ya lo saben, este domingo. Yeah.